se está haciendo efectivamente ahora que estamos todos vivos, así nadie tiene que tocar de oído después. Ahora podemos contar nuestra historia real. Si no, dentro de dos generaciones van a tocar de oído. Van a decir, sería que es la esencia de la documental es el tío, el abuelo César. ¿Y qué pasa con la abuela Silvia que tuvo 15 hijos, 16 hijos, toda su vida embarazada? Ni una palabra de la abuela. ¿Cómo era la abuela? ¿Qué le gustaba hacer? ¿De dónde vino? Te gustaba él, te gustaba él. ¿Quién sabe? La fama que tiene es rarísima. Bueno, en la foto está el abuelo y está la abuela. Yo la tengo al original, esa foto, te mandé la copia. Yo tengo al original esa foto, que mi mamá no tenía. Queda ahí. Una cosa de la abuela. ¿Qué podés hablar vos de la abuela? No la conocí, mi amor. Sí, bueno, pero yo no conocí a la abuela. Yo no conocí a la abuela tampoco. Y pago siendo todo. Sí, yo conocí a la abuela y a la abuela también. Bueno, ¿y vos qué podés hablar de la abuela? Yo nací. ¿La abuela? La abuela murió antes de yo nací. Pero nunca hubiera un comentario de que la abuela era así, que le gustaba esto, que es que le gusta comer, contenta. La segunda esposa que tuvo el abuelo, a Rosa, la llegué a conocer. A Rosa la conocí yo también. Pero el abuelo que me acordó. Pero medio broma me ha decidido que yo le digo. Sin ser una confesión plena, algunas cosas que uno agarra de costado, van a tener de costado y hace su eso. Es una habilidad que tiene que tener el agua, entonces. Yo lo que sé de la enfermedad, porque ellos son parientes, ellos son parientes por parte de la tía, de la abuela Samira. Entonces nos ponemos a hablar y ella dice que el abuelo de él, el padre de la madre, era cuñado de César, casado con Silvia. Ah, bueno. ¿No? O sea, que él estaba casado con una hermana de Silvia. Y que César Rodríguez había mandado una carta para acá, a su país, que después se le dijo, señor, que se llevó a que le pase un hijo de la familia. Él era el gran relojero de esos de plaza, y eso sí, de, sí. De cuestiones, no me acuerdo si el reloj de madera, de qué. Alta Miquilla, pero yo sé. Entonces, la familia del abuelo tiene Manfrini, la bisabuela Manfrini. La bisabuela Manfrini se casó después y la señora Salani Manfrini. Los Adán y Manfrini que conocemos acá en ¿cómo es? Que estaban en Santa Lucía. Vamos, que son los Flavantes y el Visidor. Vamos, con la rama de ellos. Sí, la familia de Adán y Manfrini, nosotros, Adán y Manfrini. Son primos, hermano, o bello, primo hermano, el padre del chillón. El padre del chillón y el padre de Pelado, el otro era el padre de la Palma, la hija de la dos hijas de Fiorano. Porque no conocimos descendientes, más que nadie, no se correspondiendo a la edad. Pero ahí tenés los Sanera y tenés la tía de la Paz, que era Sanera, y el marido de la Herrera. Esa era famosa. Acá tengo frío, chicos. Tía de la Paz, no sé si había una madre, por parte de la abuela nuestra. Y la hermana de nuestra abuela. Lo que pasa es que el simple hecho de que la abuela se haya muerto tan joven, tenía menos, no tenía ni 48 años, hace que la relación con la familia de ella la conservó muy poco la mayor de la hermana. Con la nueva esposa del abuelo tampoco. Mi vieja como nunca le perdonó al abuelo de casar por segunda vez y lo del coso tampoco. Entonces ahí se perdió. Ese lo sabe. Bueno, para. A mí me parece. Yo no terminé de hablar. Entonces. Este hombre se vino para acá con su familia y estuvo un tiempo en acá y cruzó hacia Buenos Aires. Bueno, vamos. Y en Buenos Aires, nació más grande, trabajó mucho y murió ahí.
tratando de hacer. Ya hicimos la primera parte del recuerdo, o sea, el árbol del recuerdo, el limito muy originalmente mencionó eso. Hicimos una grabación, pero no sé si la viste. La vimos con Cristina, bueno, ellos ya la conocen. Entonces queremos enlazar la segunda parte, que es aquella gente que se tuvo que emigrar por problemas políticos, económicos, etc. Pero bueno, ahora que tenemos a los dos primos que estuvieron presos aquí en Uruguay, que ustedes mismos lo mencionaron, ¿por qué estuvieron presos? Queremos dejar de alguna forma los antecedentes para los próximos descendientes Manfrini y así. No, no, pero rápidamente. Bueno, digo, de alguna manera si podemos resumir eso para tenerlo. El político se la va a resumir. Bueno, no, pero yo trato de política. Digo, ¿cómo fue? Si ya estaba la dictadura, ¿quién estaba a cargo del gobierno? ¿Quién era la mano dura? ¿Por qué fueron? Digo, algo resumido. No pretendemos que nos cuenten 8 o 9 años de la cárcel, ¿no? Lo que pasa, Alberto, es que para hablar de la cana, habría que... Bueno, hay que especificar que cana en Uruguay quiere decir estar preso, porque el día de mañana van a haber gente que vive allá, que no se tendrá idea de que es cana, pero hoy en los hijos no te entendía cuando decía cana. Bueno, ya, amarillo. No, no, pero hay que... Si no, para decir, ¿qué querría decir cana? Ya que el comienzo del siglo XX, sí. El comienzo del siglo XX se produjeron una serie de hechos políticos a nivel del mundo que generan, entre otras cosas, dos guerras mundiales. Hay problemas socioeconómicos, nace las revoluciones socialistas, nacen los partidos socialistas, la primera emigración política es de nuestros abuelos perseguidos por los regímenes fascistas europeos. Es la primera. Menos comprometido políticamente. A veces simplemente era un compromiso democrático nomás. El abuelo lo dan por muerto y se fuga. Hace una recorrida antes de llegar a América por toda Europa. Está en Checoslovaquia, está en Alemania, parte después de Costa Rica. Y porque Mussolini y el fascismo se estaban imponiendo en Europa. El primer régimen fascista no fue ni siquiera en Italia, el primer régimen fascista fue en Portugal. Después se fue, toda Europa se fue contaminando. Y vos gritabas algo en contra, era rico. Durante la Primera Guerra Mundial se divide el Partido Socialista al Partido Comunista, recién ahí. En la Primera Guerra Mundial matan a todos los líderes socialista y socialdemócrata para hacer la Primera Guerra Mundial. Y ahí empieza todo el fascismo. Y se vienen para acá. Pero el proceso sigue en América también. Con la reivindicación de los pueblos se dan. Me voy a filmar yo un poco. Acá estoy yo. La cámara tiene miedo, se rompa. Hubo gente de la familia, como vos, Cristina, que emigraron a los señores. Ellos emigraron a la cárcel. Y también los tenemos que dar cuenta. ¿Sabes la cuenta? Pará un poquito. No digas que no. No, pero eso fue Chapa. Migraste en el solo. No, no. Solo. La vida de Lucía. Migraste en el año 1985 a Italia. Te dieron la casa, te dieron trabajo en la comuna. Sí. ¿Verdad? Si no te gustó para quedarte, no quiere decir que no habías emigrado. Saliste de la cárcel, trabajaste un periodo pequeño acá y emigraste a Italia. Venía bien. Con los... Hay un proceso en toda América. Ahí está. Y llega acá. ¿Qué está pasando acá? En el año 72, 73. Antes, lógicamente, toda la cosa de los tucumanos, pero vamos a los años 70, porque si no, no nos da para. No podemos hablar del partido ni de nada. Tenemos que hablar de que lo que es lo que es. Cuando se suena una crisis, pero hay algo muy personal que se marca, es un gran desarrollo de las fuerzas populares. La fuerza, el vice que decía hoy, se derrota con la creación de la unidad del movimiento obrero estudiantil y todo lo demás. Todos los días había cambiado de nombre las organizaciones sindicales. Y pues, tarde o temprano, cambiando de nombre, se llevó un día al CNT, que abarcaba todo. Todo eso a la oligarquía no le gusta nada. Porque
porque el movimiento organizado, unido, o casi único en América, por lo menos con una central única y todo lo demás, lo puso nervioso. Porque entonces, ¿quién pide? La democracia no le sirve para detener eso. Empiezan los parantes, los tubos empezaron los parapoliciales. Lo que pasa es que cuando hay parapoliciales, los abombados, como los tupas, presionan y entran en la trampa de luchar contra el poder. Cuando el poder descubre que hacia dónde van, entonces ya los parapoliciales se retiran y el gobierno los reprime, el gobierno. Eso es más bien porque está la pasta. Es decir, primero empiezan los parapoliciales. Después, cuando la cosa se pone muy estúpida, toma el gobierno, toma el firma, y los parapoliciales se quedan tranquilos, pues son los mismos. Tanta pena de lo que estaba hablando, pero no sé si nos vamos por la rama. Pero esto queda en el olvido después. Concretame, ¿qué pasó en el Uruguay a partir de la década de 70? En Uruguay, Uruguay. El movimiento popular. El movimiento popular se une y tiene muy poco. Y hace una fuerza política que hace correr riesgo al poder de la oligarquía. Entonces, hay cosas, son, si la CUSA pasa por estar por Brasil, le manda el mensaje de felicitaciones. ¿Quién es la CUSA? La CUSA es el embajador que organizó los golpes de Estado en América Latina. El embajador americano. El embajador americano lo organizó en Brasil, lo organizó en Chile, lo organizó en Bolivia. O sea que todos los golpes de Estado en América Latina están apoyados por Estados Unidos. Por eso tienen la posibilidad de existir durante años. Y después las primeras elecciones nacionales después de la dictadura vienen en el año 85. Que gana quien San Miguel, ¿no? Que San Miguel y San Diego ahora. Que no sé si se han dado cuenta que no son, no habían hablado familia, Juan Fili. Cualquiera, ¿verdad? Hable para la relación, para la tercera población. La generación que a segunda generación emigró en el año 1973, Cristina. Si te voy a preguntar un momento, Cristina, la hija de Landa, la que habló recién, en el 74 emigré yo, en el 75. Bueno, pero cuando vos te fuiste, ¿dónde te fuiste? En un barco, fuimos a Estados Unidos con la intención de quedarme en Estados Unidos. Pero ya me encontré con una prima mía que tenía ya que era la su dicha, y me dijo que todo lo que brillaba no era oro y seguí rumbo en el barco. Bueno, fue en el barco, después volvió a Uruguay, después seguí lento, y si cada tanto me iba, estaba 8 o 9 meses, hasta que me quedé en Italia en el año 76. Pero que ya no sabía. Y otros pudieron, ya te digo, no fue 100%, nadie me llevó a... Podría haber pasado si me hubiera quedado en Uruguay, pero en el momento nadie me llevó a la cárcel, nadie me acusó de nadie, de nada. Cuando fui al consulado, perfectamente me dieron una de las mejores visas que podía estar en algún momento. El miedo a que pasara alguna represión contra mí. Capturó el
Ah, no, 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 no,